Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal, Lena? Muy bien, gracias. ¿Usted cómo está? Aquí, mire, esperando verla. Es muy amable. Qué bueno que está por aquí. Gracias. Tempranito, tempranito. La primera. Bueno, el primero fui yo. Ahí está. Ok, vamos a ver, Melissa, ¿qué tal? Muy, muy bien, ingeniero, perdón. Ay, no me cambia la profesión. Lo siento. Stephanie, buenas noches. Buenas noches. Ay, mire que ahorita estoy sintiendo que me quiere venir un estornudo, pero no quiere salir. Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? Qué bueno verle por ahí también. Gracias, igual, un gusto. A ver, Michelle, creo que va en el camino, ¿verdad? Hola, buenas noches, sí, ingeniero. ¿Y por qué va tan noche ahí en el camino? Cuénteme. Por el trabajo, pero ya casi, casi llego a la casa. Ah, vaya, ok. Carla, ¿qué tal? Buenas noches. Carla, ¿me escucha Carla? Creo que no me escucha Carla. Parece que no me escucha Carla. Carla. Carla, ¿no me escucha? Presente, Inge, es que tengo problemas ahorita con Ah. el audio, no, lo Ah, que ok. menciono. Bueno, pero qué bueno verla por ahí. Oye. Ok, señores, cuénteme, ¿qué fue lo que vimos el día jueves? Ya hace rato que no nos vemos, ¿verdad? Ena, ¿qué fue lo que vimos el día jueves? Vimos los formatos de texto, a centrar, poner color, Ok. ampliar celdas. Completamos el ejercicio, ¿verdad? De... Sí, sí lo completamos, ingeniero. A ver, muéstramelo, Ena. Ah, ya me acordé. Ya me acordé que sí, algunos me mostraron su trabajo. No es necesario, Ena, oye. Bueno, permítame. Ah, tengo que pasar lista antes que se me escape. Ya le llamo, un segundito. Hoy estamos lunes 10. Ok, Cruz Elizabeth. Cruz Elizabeth, ¿me escucha? No está. María del Carmen. María del Carmen. Ay, espérenme que los tengo como esperando, creo yo aquí. Las disculpas del caso, quienes van ingresando, pero no les había dado entrada. Se me había ¿Aló? escapado. Hola, buenas noches, ingeniero. Fíjese que yo voy saliendo de trabajar ahorita. No voy a poder conectarme desde la computadora. Voy a estar de mi celular y voy a ir en el transporte del trabajo hoy. Le aviso por cualquier cosa. Vaya, entonces es necesario que se ponga al día con los ejercicios, ¿verdad? Y cuando ya llegue a su casa. Va, perfecto. Sí, yo con gusto voy a practicar cuando llegue a mi casa. Bueno, Solo le bueno. aviso por si en todo caso no me logra ver la cámara. Oiga. Vaya, está bien. Gracias. Vaya. Estaba pasando lista, espéreme. ¿Dónde está esto? Ah, ya lo encontré. Es que tengo un montón de ventanas abiertas. Cruz Elizabeth, ¿ya está por aquí? Presente. Ok. María del Carmen. María del Carmen. Ena, ya la vimos por ahí, Ena. Buenas noches, presente, ingeniero. Sí, ok, gracias. Ana Marcela. Ana Marcela. No está. Julio.
Julio Alfonso. Aquí presente. Bueno. Melissa. Melissa, ¿me escucha? Sí, presente. Ok, Nidia. Acá presente. Excelente. Nancy. Presente. Carla. Carla. ¿Dónde está? Vicky o María Victoria. Presente. Martín. Ah, Tony. Presente, Tony, presente. Ok. Stephanie. Presente. María Eugenia. Presente. Iris. Presente. José Carlos. Parece que José Carlos me lo han anotado aquí como en negrita. Como que pareciera que nunca ha entrado. Sí, nunca ha entrado. Bueno, por algo lo tengo aquí destacado. Marvin. Presente. Ok. Repito, María del Carmen, Ana Marcela, no sé si ya se incorporaron, Carla. Son los tres que tengo ausente. Bueno. Vamos a proceder a lo que son los ejercicios que tenemos destinados para el día de hoy. Deme un segundito, ya se lo voy a compartir. Este día vamos a ver formato de número, ya no solo formato de texto, tal y como lo hicimos la última clase. Ahorita le mando los ejercicios. Ya se los envío. Ahí están ya los dos ejercicios, están en el chat. Me dice si ya los puede ver y si ya los puede ver, pues los baja, ¿verdad? ¿Me confirma, porfa? ¿Ya podemos ver los ejercicios? Sí, ya se puede. Vale, bajémonos entonces. ¿Estamos listos? Ingeniero, buenas noches. Hola, buenas noches.
Sí, para efectos de asistencia, no me había podido conectar, pero ya logré conectar. Ay, Marcela, espéreme. Sí. Ya cerré la asistencia, fíjese. Más tardecito lo voy a modificar. Oye. Bueno, gracias. Bueno, bueno. Bueno, comenzamos entonces. Comenzamos con los ejercicios. Voy a comenzar también a compartir. Y usted me va siguiendo. Bueno, vamos a comenzar con este que dice 29. Formato de número de estudiante. Vamos a quitar esta pantallita para no estorbar. Vale, observe. Lo que vamos a ver ahora, muy diferente a lo que vimos el día jueves, ¿verdad? Que fue el formato de texto. Aquí no. Aquí se trata de formato de número. Aunque vamos a aplicar ciertas opciones de formato de texto también. Pero lo que más me interesa es formato de número. Existen dos tipos de formato de número. El formato ya predefinido, es decir, que ya vienen establecidos. Buenas noches a todos. Hola. ¿Quién habló por ahí? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos. Solo tengo, quiero ver, 7 participantes al parecer. 1, 2, 3, 4. Permítame un segundito. 5, 6, 7. Vamos a darle chancecito a los demás. ¿Qué? No sé por qué me estaba apareciendo una voz por ahí. Bueno. Perdón. Vale. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ingeniero. Entonces decía sí, que vamos a ver lo que es el formato de número. Gracias ahí por su respuesta. Acá abajo yo le he colocado una captura de cómo debería de verse su trabajo ya finalizado. Yo le voy a ir explicando, ¿verdad? Vamos a hacer esto un poquito más grandecito. ¿Y qué tenemos? Aquí tenemos estos títulos que dicen nombre del vendedor, enero, febrero y marzo. Los vamos a hacer iguales a esto. También a toda la tabla le vamos a agregar borde exterior con esta línea negra gruesa y borde interior que sea una especie de puntitos bien diminutos, lo que es el borde interior de cada tabla. Vaya, observe. Teniendo sombreado el rango desde la A1 hasta la B1, le vamos a poner Recording in progress. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? No sé qué pasa. Espérenme, como que tengo un eco por ahí. Pero no, ¿ustedes escuchan un eco? Sí. Ingeniero. Pero no sé por qué. No sé por qué me está dando este eco si... Yo no tengo nada más que estoy compartiendo. Esto está extraño. Esto está sospechoso. es necesario que mantengamos la camarita encendida para efectos de clase, por favorcito. Bueno. No sé, me da la impresión que alguien tiene el audio retrasado por ahí y nos encendió el micrófono. Ok. Voy a volver a compartir. Decía entonces que tenemos esta tabla, ¿verdad? Donde vamos a sombrear desde la A1 hasta la D1. Le vamos a poner esto que se ve aquí, el fondo negro. Vamos a ir aquí al fondo de relleno, perdón, el color de relleno. Le ponemos negrito. Sin embargo, pues el texto es negro también. Entonces no se observa, no se puede leer.
se lo vamos a poner color blanco al color de la fuente. Y ahí está el efecto ya. Luego veo que la altura de la fila 1 es mucho más grande que el resto. Voy a cambiar la altura de la fila 1. Veo que los títulos están centrados horizontalmente y verticalmente. Ok, me voy a ir aquí al comando de alineación. Centrado. Y acá, alinear en el medio. Ya casi voy terminando. Veo que nombre de vendedor y departamento calzado están separados por una línea de división. Vale, entonces me voy a ubicar aquí, justo antes de el paréntesis. Voy a presionar a ver cuál es el truquito para pasar a la siguiente línea. ¿Quién se recuerda? Hola, hola. Alt-Enter, creo que es. Alt-Enter, correcto. Alt-Enter y luego Enter de nuevo. Ya, hoy sí, ya lo podemos ver, ¿eh? Ya lo podemos ver en una segunda línea. El dato que encontramos en la A1. Luego voy a sombrear toda la tabla. Porque le quiero poner borde. ¿Quién tiene micrófono encendido? Vale. Me voy a ir al comando de bordes. Y voy a elegir más bordes. Como quiero borde grueso, solo en las líneas exteriores, pues voy a elegir aquí este estilo. Perdón, este estilo que tengo yo acá. Se lo voy a aplicar solo a los exteriores. Perdón. Luego voy a elegir borde de puntitos, que es este. Se lo voy a poner a los bordes interiores, las líneas interiores, solamente. Damos clic a aceptar. Ahí tenemos ya. Prácticamente terminada, ¿verdad? La primer tablita. Cuénteme, ¿cómo le fue? Ah, me falta un detallito. Me falta ponerle formato de número que se llama contabilidad. Voy a sombrear el rango desde la B2 hasta la D15. Vengo por aquí en el listado de formato de número, voy a aplicarle contabilidad. Si yo veo que me aparece numeral, 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 eso es indicativo que no cabe, el número no cabe en el ancho columna que tenemos en este momento. Por lo tanto, habría que cambiar el ancho columna. Eso ya lo vimos en las primeras clases. Voy a sombrear la B, C y D. Y luego voy a dar doble clic sobre cualquier límite de las tres columnas seleccionadas para que tome el ancho mínimo necesario que se pueda leer lo que dice ahí. Yo quiero, pues, lo hago un poquito más ancho para ver lo siguiente. Observen. Yo observo que el dólar, el símbolo de dólar, me aparece justo en el extremo izquierdo de cada celda, es decir, que lo vemos aquí, arriba de la crucita blanca que yo tengo ahorita señalando ahí. Y está en línea recta hacia abajo para todos los números. Observen. Ya vamos a ver la diferencia con los demás ejercicios. La diferencia entre contabilidad y moneda. Luego,
veo que a esta otra tabla hay que aplicarle también el mismo formato. Entonces, procedo y digo, por ejemplo, aquí tengo ya una celda con este negrito, ya está centradito, alineado en el medio. Ah, pues vamos a aplicar lo que se llama copiar formato. Se lo vamos a aplicar aquí. Y también le podemos aplicar ese mismo formato acá. Ya tengo este formato aquí, le doy copiar formato y se lo aplico aquí. ¿Vamos bien todos? Sí, ingeniero. Vale. Luego voy a sombrear este rango. Le vamos a aplicar borde igualito que esto, ¿verdad? No puedo decir que voy a copiar este formato que yo tengo aquí hacia acá. Porque si usted observa, esta tabla tiene formato de contabilidad y aquí no puedo agregar formato de contabilidad. Entonces no puedo copiar el formato porque la edad no le voy a poner contabilidad, ¿verdad? Entonces voy a hacerlo manualmente. Ya sombría el rango, me fui a bordes, elijo este estilo de bordes, esto lo aplico acá abajo, izquierda, derecha. Pero los bordes interiores son los puntitos. Se lo aplico aquí y aquí. Lo voy a aceptar. Ahí está. Me falta centrar estos numeritos de la edad. Ya. Cuénteme, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Sí. Vaya, ahora a usted le voy a dejar este trabajo. Que ya prácticamente yo lo comencé aquí. Pero si usted observa, cuando vemos la captura, estos números no tienen formato de contabilidad, tienen formato de moneda. Lo que se refiere a costo unitario, precio al público. Y el porcentaje de descuento tiene formato de porcentaje sin decimales. Ok, le dejo este trabajito a usted entonces. Además de eso, le va a poner borde de nuevo exterior, ¿verdad? Con una línea gruesa negrita. Y los bordes interiores van a ser puntitos. Vale, me avisa cuando esté completado. Y va a poner el formato, ingeniero. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El grupo. La imagen. Ahí está, abajo. En la tercera tabla. ¿Me podría indicar cómo puedo hacer para tener en la computadora, en el monitor, la pantalla de la clase y el libro de Excel para poderlo trabajar a la par? No, sé que hay una forma, pero no me recuerdo cómo se hace. No le comprendo su pregunta, Carmen, perdón. Es que necesito, como hoy, para poder compartir pantalla, me he conectado desde la computadora. Ah. Entonces necesito, para poder ir trabajando a la par suya y haciendo los ejercicios, dividir mi monitor con la clase y el Excel, y quiero ver si me puedes decir cómo dividirlo. Tiene dos monitores. ¿Qué se puede hacer? No, solo mi computadora, pero lo quiero dividir para tener la mitad en la clase y la mitad en la... Ah, usted quiere tener dos ventanas en un mismo monitor. Correcto, pero se me ha olvidado cómo se hace. Me explicaron ya a tiempo, pero no me recuerdo. Vaya, déjeme ver, porque eso yo nunca lo hago, espérenme. Déjeme ver, déjeme ver cómo le puedo ayudar. Ya me va a ponchar usted a mí. Una de las formas para tener Windows y mover la flechita. Partir la pantalla. Es que sí puede ir, digamos, reduciendo el tamaño de cada ventana, pero eso sería de manera manual. No, se puede así, él solo indica.
Explíquenos, Carla, porque la verdad es que no le comprendo. Si quiere, nos comparte pantalla. Bueno. Vale, ajá. Se mantiene en Windows. Por ejemplo, ya quiere abrir Excel. Se mantiene en Windows. Ahí. Mira, acá va en esta parte. Y ella quiere mantener la clase. En la tecla de... Entonces lo hizo cambiando el tamaño, la ventana. Ya se puede poner, ya se puede verlo como moverlo. Pero que mantenga presionado Windows y mueve una, la flecha ahí como ella guste, a la izquierda y a la derecha. Vaya, vamos a ver. Que mantenga abierta una ventana, mantiene presionado Windows y presiona una flecha a la izquierda. Qué bueno, ese truquito no me lo podía yo. La verdad que no lo utilizo. Bueno, muchas gracias, Carla. Gracias, Carla. ¿Se pudo? No, pero ahorita voy a intentarlo. Sí, mantenga presionado Windows y mueve hacia la izquierda con la flecha. Él le va a mover la pantalla. Quiero verlo, voy a intentar yo. Windows. No me funciona. A saber qué estoy haciendo mal. Espérame, quiero ver. Bien. Ah, ya, hoy sí. Mire ese truquito, no me lo sabía, Carla. Sí, a mí me dijeron, pero... No lo suelo utilizar. Windows. Windows y flechita izquierda o derecha. Ajá, cabal. Ok. Ya. Vale, Carla, si quiere, paramos de compartir. Ya no sé si es un documento para elaborar. Vaya, ahorita le voy a parar su compartición, oye. Vale. A ver, ¿quién ya terminó el ejercicio? Ya, ingeniero. Vale. ¿Todos, todos? Sí, ingeniero. Bueno. Sí, ingeniero. ¿Ya? Vamos a ver. Le vamos a pedir a alguien que nos comparta. Nancy, si nos puede compartir su trabajo. Ya finalizado. Sí, voy. Bueno. Se le ve, pero excelente. Muchas gracias, Nancy. Bueno, licenciado. Ok. ¿Paramos de compartir, Nancy? Gracias. Ok, vamos a proceder ahora a un formato de número, pero personalizado, señores. Y aquí es donde yo voy a tener que hablar de algo sumamente novedoso. Y le voy a compartir un documento también. Ahorita lo ponemos por acá. Vale. ¿Ven el documento? Es un documento PDF. Que nos dice. Sí, sí, se ve. Ok. Gracias. Que nos dice código de formato personalizado en el Excel. Y nos hablan de todos estos códigos. Miren, código numeral, código de interrogación, cero, coma, porcentaje. Ah, perdón, aquí era punto, luego coma por acá. Código de notación científica y un montón más. Que no los vamos a ver todos. Eso sería imposible. Nos tiraríamos 4 horas solo en esto.
Pero sí, yo le voy a dejar ahí el conocimiento de alguno de ellos para que usted, pues en algún momento se tome el tiempo, ¿verdad? De decir, ok, yo voy a investigar sobre estos códigos, a ver qué o cuál es el propósito de ellos. Vale. No quiero todavía entrar en detalle hasta llegar al ejercicio. El ejercicio es el que dice formato personalizado de números estudiante. Aquí lo dice. ¿Y qué tenemos aquí? Ah, es que queremos que estos numeritos que vemos en esta tabla sean exactamente iguales a los que vemos aquí. Los que todavía no vemos son la columna de número de orden, pero los demás sí. Vale, ¿qué es lo que queremos en número de orden? Número de orden se asemeja, por ejemplo, a cuando usted ve números de factura en una factura. Si, por ejemplo, el número de orden vemos que consta de 4 dígitos, aquí lo voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dígitos, perdón, no 4, 8. Pero por algún motivo nos vamos acá abajo y vamos a pensar qué pasaría si yo escribo aquí un 156. Pero necesito que, como son 8 dígitos, el resto de números a la izquierda de 156 se rellene con ceros. Así como en una factura. Saque una factura que usted tenga ahí en su casita y usted va a observar que los números de facturas por algún motivo traen ceros a la izquierda de un número. ¿Por qué será? Porque lo que se pretende es que se rellenen esos numeritos que hacen falta a la izquierda de un número con ceros. Entonces, si yo vengo y digo, yo voy a agregar manualmente este 156 con ceros a la izquierda, y digo, yo voy a escribir, quiero ver cuántos hacen falta. Hacen falta 5 ceros a la izquierda de 156. 1, 2, 3, 4, 5. 156. Cuénteme, ¿cómo le fue a usted? ¿Se puede o no? No, ingeniero. Ya que no se puede. A veces pensamos que el Excel está de necio, de burro. Este Excel que no me hace caso. Y entonces vienen unos y dicen, yo lo que voy a hacer es que le voy a poner espacio 50, 156. Tampoco, no le hace caso. El Excel se vuelve un poco resistente a nuestros deseos. No, dicen algunos. Yo lo que voy a hacer es que le voy a poner una tilde por aquí, que no se mire esa rayita. 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Y apenas ahí se nota la rayita esa. 156. Pero aquí caemos en otro error. El Excel cree, entre comillas, cree que ese dato es tipo texto. Es decir, no es un número con el que podamos hacer una operación aritmética. Es un texto. Y si es texto, no vamos a poder hacer ninguna operación aritmética. Entonces, esto de agregarle caracteres especiales, porque queremos lograr este propósito, no funciona. No es correcto. Nosotros tenemos que hacer uso de esto que vemos acá. Los caracteres o códigos de formato personalizados en el Excel. Y aquí tenemos cero, miren. Hoy sí, ya puedo proceder a explicar. ¿Qué significa el código de formato de ceros? Dice que despliega ceros a la izquierda para rellenar el formato. ¿Pero a la izquierda de qué? A la izquierda de un número.
Así de sencillo. Si yo quiero 8 lugares sobre el formato de un número, como era nuestro caso, que nosotros queríamos rellenar lo que haga falta a la cantidad que se encuentra al lado derecho, no es haciéndolo con en la escritura de ceros aquí, sino que vamos a aplicar un formato personalizado de número utilizando ceros. Pero esto lo tenemos que hacer en las opciones de formato de número. Por lo tanto, esto está incorrecto. Le voy a dar deshacer. Aquí voy a escribir un 20. Aquí voy a escribir un 1256. Y aquí voy a escribir 789. Entonces, quiero que el Excel me ponga ceros a la izquierda de estos números que yo escribí para rellenarlo con ceros. Si en caso yo escribo números que no sean, que no pasen de los 8 lugares, entonces, pues va a tener que agregarle 2 ceros a la izquierda en caso que no pasen de 8. Y si yo escribo 8 exactamente, pues no va a haber ninguna sustitución de ceros. Luego, entonces, voy a sombrear desde la A2 hasta la A10. Me voy a ir a la ficha de inicio y voy a mandar a traer el formato de número con la flechita que yo tengo aquí en la esquinita. Luego, estoy en el cuadro de diálogo de número, perdón, de formato de celda, pestaña número, y voy a elegir personalizada. Ya no voy a elegir ninguno de estos de aquí. Tengo que irme a personalizada. Pareciera como que yo debería elegir algo en esta lista. Pareciera, pero en este caso no es así. Lo que tengo que hacer es que en el cuadrito acá abajo, debajo de tipo, le voy a dar formato personalizado de ceros. Entonces tengo que borrar lo que dice aquí en el cuadrito. Con la tecla retroceso o suprimir. Y ahora sí digo yo, ajá, en caso de que yo escriba números que no complete los 8 dígitos, quiero que el Excel me complete con ceros a la izquierda del número que yo haya escrito. ¿Cómo logro eso? Bueno, escribo 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le vamos a dar a aceptar. Mire la magia del Excel. Si yo escribo un 1, él le va a poner 7 ceros a la izquierda. Si yo escribo 1, 5, 8, 7, 4, 5, 9, me le pone un 0 a la izquierda hasta completar los 8. ¿Me explico? Sí, ingeniero. Ahora entonces viene la explicación de esto, mire. Despliega. Dice que nos despliega si nosotros escribimos 0 como parte del formato de un número. Nos despliega 0 a la izquierda. ¿A la izquierda de qué? Del número que hayamos escrito, si no llega a los 8. Para rellenar el formato. Qué interesante, ¿verdad? Mire cómo el Excel nos facilita el trabajo. Todavía que conozcamos las reglas del Excel. Vamos al siguiente caso. Teléfono.
Yo veo que el teléfono aquí se ve como que fuera cualquier número, pero yo lo quiero así. Bien. Con paréntesis, los primeros tres dígitos, con un espacio que los separe. Luego otros tres dígitos, un símbolo de guión para separar los cuatro últimos dígitos. ¿Y eso cómo lo podemos lograr? Podemos meterle paréntesis. Podemos meter guiones. Podemos meter espacios. Claro que sí. ¿Cuál es el código que vamos a utilizar hoy? O más bien, ¿cuáles son los códigos que vamos a utilizar? Vamos a utilizar este. Numeral. Representa un número sin considerar ceros a la izquierda. También vamos a utilizar un guioncito. El guión es lo mismo que un símbolo de menos. Exactamente igual. Y si nosotros escribimos el símbolo de menos o el guión, dice que se va a mostrar este carácter. Ah, o sea de que yo voy a ver un guión. Si escribo un guión como parte del formato de números. Igual pasaría si yo escribo un símbolo de más o un símbolo de división o abre y cierra paréntesis o escribo dos puntos o escribo un dólar. Yo voy a ver ese carácter. Vamos a probar eso. Voy a sombrear este ranguito. Me voy a ir de nuevo a las opciones de formato personalizado. Y en vez de general, como lo tengo yo aquí, voy a borrar eso que dice ahí. Voy a escribir un paréntesis. Si yo escribo un paréntesis, el paréntesis me va a aparecer. Este es un abre paréntesis. Ahora voy a escribir un numeral. Espérenme que no lo encuentro en mi teclado. Aquí está. Ahora voy a cerrar el paréntesis. Voy a presionar barra espaciadora. Espérame, quiero ver cómo lo tengo acá abajo. Sí, barra espaciadora. Decía entonces, abrir paréntesis, un numeral, símbolo de numeral, voy a cerrar paréntesis, un espacio. Y ahora voy a escribir tres numerales. Note lo siguiente, aquí en la muestra me está mostrando, valga la redundancia, cómo me va a quedar el número al final. ¿Qué sigue después de tres numerales? Un guión voy a ver. Aquí lo estoy viendo también, mire. ¿Cuántos numerales me faltan? Me faltan cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Note la muestra. Tal y como nosotros queremos ver los números de teléfono. Paréntesis. Tres números dentro de paréntesis. Cerramos el paréntesis. Un espacio. Tres numerales equivalentes a tres números. Un guión de separación. Y luego cuatro números. ¿Por qué nosotros se lo estamos especificando así al Excel acá? Ok, damos clic en aceptar. Y mire la magia del Excel. Es interesante, ¿verdad? ¿Me cuenta cómo le fue? Bien. Ok. ¿Alguna duda, pregunta? Todo bien.
Excelente. Vamos a hablar ahora de peso. ¿Cómo vemos la muestra? Ah, cada uno de estos números tiene que llevar un espacio después del número, la letra K mayúscula y la G minúscula. ¿Y eso cómo lo logramos? Códigos personalizados de formato de número. A ver, me voy a referir a este código de aquí. Texto entre comillas. Texto entre comillas. Despliega el texto dentro de las dobles comillas. Es decir, lo que yo escriba entre comillas, eso me va a aparecer. Ah, entonces solo tengo que escribir K mayúscula, G minúscula, entre comillas. Cabal. Vamos a ver si es cierto. Voy a sombrear este rango. Y digo, a irme de nuevo a formato personalizado de número. Le doy personalizado aquí. Esto de general ya me tiene chino. Solo general me pone siempre. Bueno, vamos a poner numeral, numeral. ¿Por qué? Porque quiero que me sustituya dos números. Luego, espacio. Luego, entre comillas, voy a escribir K mayúscula, G minúscula. Cierro las comillas. Le doy a aceptar. Mire. Mire qué chivo. Cuénteme cómo le fue. Muy bien. ¿Todos, todos? Sí, bien. Va. ¿Qué más tenemos aquí con la columna de dólares? Ah, a la columna de dólares le tengo que agregar USD en mayúscula antes del número. Luego un espacio que lo separe. Pero este trabajo se lo voy a dejar a usted. Y ya tenemos la clave aquí, ¿verdad? Que debemos de cerrar entre comillas el texto que querramos observar o ver, pues aquí va a ser algo muy parecido. No exactamente igual, ¿verdad? Pero sí muy parecido. Vamos a tomar como patrón lo que hicimos acá. Va, yo dejo de compartir y usted me avisa cuando termine. Ingeniero, disculpe. Fíjese que acabo de venir a la casa y me conecté de la computadora, pero no me aparecen ya los archivos. No sé si los puede volver a compartir en el chat para descargarlos de acá, por favor. Ahorita se los comparto. Gracias.
Ya, gracias. A ver, ¿quién ya terminó el ejercicio que acabo de ponerle? Yo ya lo terminé. Carmen, si nos comparte la pantalla, porfa. No puedo compartir, le voy a poner el teléfono. Ah, vale. Porque me salí, porque no lo pude dividir. Ay. No sé si lo grabé. Aquí está. Sí, pero un poquito más cerca porque no alcanzamos a leer. Espéreme, le voy a poner a usted, le voy a poner aquí en la reunión, le voy a poner anclaje. Bye. Cuéntenos. Aquí está el de los USB. Un poquito más a la izquierda del teléfono. Eso, ahí está bien. Vale, ¿y cómo hizo ese formato? Cuénteme. Le agregué, me fui a la opción de personalizarlo, ¿verdad? Uh-huh. Y le agregué las comillas y le puse primero las mayúsculas de USD. Dejé el espacio y luego los tres numerales, los tres signos de numeral, punto, cero, cero, porque quería dos decimales. Ah. Aquí está. Y no será que mejor debería de dejarle en vez de cero al final? Quiero ver, espéreme. Ah. Es que de primero le había dejado al final las letras, puse al final las letras, pero me aparecían al final las letras. No, no, pero en este caso, si usted le pone, ¿por qué le puso ceros al final? Es lo que no entiendo. Por los decimales. ¿Y no sería mejor que le pusiera numeral, numeral? Ah, pero igual me dio. Bueno, voy a ver. Probemos. Ahorita. Pero me voy a salir para seleccionar la celda. Ah, vaya, ok. Hágalo entonces. Y ahí nos cuenta cómo le fue. A ver, Michelle, ¿nos puede mostrar su trabajo? Yo lo estoy haciendo, ingeniero, porque me acabo de conectar. Ay, me acabo de descargar los archivos. Tiene razón. Vaya. Melissa, tal vez usted nos ayuda. Sí, ingeniero. ¿Quiere que le comparta? Por favor, sí, sí. Okay. Cuéntenos. Igual le di en el grupo números para poner personalizado y puse comillas, las letras USD en mayúscula, comillas. Numeral, numeral, punto, numeral, numeral, para que me salieran los decimales. Ok. ¿Estamos bien entonces? Sí. Excelente, no funcionó, ¿verdad? Sí. Va. Una pregunta, ingeniero. Dígame, Carmen. Está viendo que ella puso solo dos veces numerales y siempre le agarró la separación de los tres números. Y yo pensé que era un numeral por número. Así que, sin más ayuda. Buena pregunta, Carmen. Fíjense, esta es una regla del Excel algo extraña, ¿verdad? Pero hay que adaptarnos a las reglas del Excel. Vale, la parte entera de un número necesita solo de un numeral. ¿Me explico? La parte decimal necesita de numeral por cada número que escribamos. Es decir, que en realidad deberíamos describirle entre comillas USD espacio un numeral punto numeral. Dos numerales. ¿Me explico? Okay. Pruébelo y a ver. Ahorita. Sin embargo, el hecho de haber escrito dos numerales antes del punto decimal no le afectaba. Ajá, porque yo pensé que era un numeral por número. Si es después del punto decimal, sí. Sí, ok. Si es antes del punto decimal, no. Gracias. Reglas extrañas del Excel, ¿verdad? Hasta cierto punto, pero
Pero así es el Excel. Y nosotros no podemos cambiar eso. Ingeniero, eso aplica con lo que hizo con los números telefónicos, porque yo llevaba el ejercicio a la par y puse tres numerales entre paréntesis, pero usted puso solo uno y también le agrupaba los tres. Quizás ahí sí, antes del guión. Exacto, solo puse un numeral dentro de paréntesis. Tiene toda la razón. Pero como quería solo tres, después del paréntesis, los tuve que escribir. ¿Verdad? Recordemos, Stephanie, Elizabeth y Melissa, que tenemos que tener la cámara encendida por efectos de clase. Así me lo solicita mi inglés corporativo. Así que sigamos la regla, ¿verdad? Sí, yo tengo la cámara encendida, solo que en el teléfono y estoy en la compu al mismo tiempo. Ay, es cierto, es que ustedes están dos dispositivos. Sí. Y a veces, mire, yo como los tengo aquí a todos a la vista, me cuesta identificarlos. Además de eso, estoy compartiendo el Excel, entonces. A veces me hago bola. Ok. Ingeniero. Dígame, Marvin. Mi conexión de internet ha estado bien mala. Casi media clase no pude escuchar. De hecho, en el ejercicio me quedé hasta después de los números, ya de los pesos y dólares no pude hacer nada porque no me he dejado hacer nada. Me ha sacado a cada rato de la llamada. Marvin, pero mire, yo creo, ¿está en su casa, Marvin? Sí, ingeniero, pero es que en mi casa no cuento con conexión de Wi-Fi, sino que tengo que conectarme con datos del teléfono. Híjole. Ah, pues hay que hablarle a la compañía. Se me dificulta más. Ok. Sí, cuando la compañera hizo el ejercicio de los dólares, lo pude hacer, pero de los pesos no pude ver nada. Ay, Marvin, pero entonces le va a tocar ver la grabación de la clase, porque no puedo regresarme yo a los temas anteriores. Sí. ¿No? Sí, ingeniero, luego la veo yo. Muchas gracias. Bueno, Marvin. Ingeniero, una pregunta. Dígame, Marcela. Retomando el ejercicio de los dólares, cuando decía que los decimales le toma según el número de decimales que se coloca. ¿El numeral? Pero ¿me está hablando usted? Ajá. En los decimales. Yo le puse tres numerales y solo me aparecen dos decimales. Yo esperaba ver un cero como tercer decimal. Vaya. No debería de ser así. No, es que lo que le está haciendo es sustituir. No, digamos, que usted quiera ver tres números después del punto decimal, ni cuatro ni cinco, ¿verdad? Si usted quiere ver los tres números, entonces tendría que aumentar la cantidad de decimales después del punto decimal. ¿Me explico? Okay. Sí. Vale, okay. Ok. Gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas. Yo tengo una pregunta. Dígame. Esa hoja donde está todo ese detalle de los códigos, ¿nos la puede compartir? Porque yo no la... Claro que sí, Carmen. Ya sabía que me iba a preguntar. Alguien me tenía que preguntar, decía yo. Este dato es tomado de un sitio web que se llama Excel Total, por cierto. Ahí va a ver el título, ahí le va a aparecer eso. Deme un segundito, ya se lo comparto. Hay muchos más códigos. Ahí lo va a ver usted en el documento. Son dos páginas de códigos, hasta con unos ejemplos. Pero obviamente que no los vamos a poder ver todos, ¿verdad? La lógica es seguir lo que dice el documento. Ahorita se lo envío. Vaya, es un documento PDF. Ya lo pueden ver, ya pueden chequear, ahí está. ¿Me avisan si lo ven? Sí, listo. Sí, ingeniero.
Bye. Y no lo puede compartir al grupo. El grupo de WhatsApp. Sí, por favor. Híjole, que yo no me acuerdo cómo se llama el grupo. Espérenme, es que tengo un montón. Vale, pues tu G3. Ah, espérenme, ya lo vamos a buscar. G3, G3, comienza con G3. Exacto. Bye. ¿Y aquí en el chat de la reunión no lo puede ver? No, porque como estoy desde el teléfono en la clase. Sí, cierto. Si no, tal vez un compañero me lo comparte, no hay problema, gracias. Sí, es que estoy tratando de entrar al WhatsApp ahorita, espérenme. Ingeniero, una consulta. Dígame. ¿Usted no tiene problema, digamos, que es que alguien se conecte en dos dispositivos diferentes? Digamos, una misma persona en dos dispositivos diferentes. Fíjese que yo creo que no, ¿verdad? De mi parte no hay problema, pero no sé si inglés corporativo lo permite. Tendría que consultarlo. O sea, me refiero porque fíjese de que a mí me... Bueno, la tecnología y yo no somos muy amigos, que se diga. ¿Cómo se llama? Y a mí me cuesta, creo que de igual forma la otra compañera que estaba haciéndole preguntas ahí, ajá, de tener las dos pantallas abiertas al mismo tiempo. Ahorita me trabé una infinidad de veces que hasta se me apagó la máquina. No sé por qué es lo que travesé. Ajá. Porque no pude. Estaba intentando hacer lo que usted estaba haciendo ahí y se me trabó, incluso después de ver que la computadora se me apagó porque estaba metido dentro de la computadora, pero me tocó que meterme al teléfono porque no me funcionó, no sé por qué. Entonces, a mí se me hace más fácil estar viendo la clase en el teléfono y haciendo los ejercicios en la computadora, pero cuando usted solicita compartir algo, me da pena estarles enseñando así, va. Pero no sé si tendría problema. Mire, si a usted le sale mejor así, Anthony, ajá, usted hágalo así, oye. Yo entiendo, yo le entiendo. Okay. Que si solo estamos en una máquina, tenemos que estarnos cambiando entre los dos programas, ¿verdad? Yo le entiendo. Hágalo como usted le salga mejor. Lo importante es que usted esté en clase y trabajando, oye. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Bueno. Ya les envié el documento ahí por el WhatsApp, Carmen. Sí, gracias. Bueno. Vale, miren, fíjense que ya llegamos, ya nos pasamos del tiempo de clase. Solo quiero decirles ahorita que nos quedó todavía pendiente la parte de colones. Sin embargo, esto va a llevar un poquito de tiempo porque debo de explicar ya un poco e introducirlo, ¿verdad? Lo que son los cálculos, lo que son las fórmulas en el Excel. Pero para esto no lo vamos a hacer en un minuto. Necesitamos un buen rato para hablar de eso. Y como solo tenemos una hora diaria, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar aquí. Guarde su trabajo para que el día mañana usted ya lo tenga listo. Solo para esta última parte, ¿verdad? De los colones. Así que, pues no sé si tiene alguna otra duda con respecto a la clase de hoy. Nick, ¿será que puede mandar los dos archivos de Excel que mandó primero al grupo también? Por vaya, ya se los voy a enviar, porque cuando terminemos la clase. Oye. Sí. Bueno, señores, si no hay más preguntas, pues pasen buenas noches y descansen. Nos vemos mañana. Ingeniero. Oye. Hola. Con respecto a lo de la asistencia, no se le voy a olvidar. También. Se va a agregar. Ingeniero, y yo entré tarde también porque no me podía conectar. Vaya, pero miren, hay que estar tempranito, oye. Sí, lo que pasa es que estaba intentando conectarme en la computadora y no pude, al final que pude, me regresé al teléfono, pero a la próxima clase creo que voy a hacer lo mismo que el compañero, en los dos dispositivos para poder hacer las dos cosas. Vaya, porque fíjense que a mí me ha indicado parte de inglés corporativo que yo tengo que pasar asistencia no más de 5 minutos después de las 9. Y si me aparecen por ahí después de las 9, es como que estuvieran ausentes. Eso es lo que me han indicado. Tratemos de venir tempranito. Oye, ya voy a arreglar yo eso, pero... ¿Puedo ir con
Natalia, está bien, gracias. Bueno. Buenas noches. Ok, pasen buenas noches entonces. Gracias igual. Buenas noches. Nos vemos mañana. Chao.